Se tiene preparado un recibimiento para Guadalajara con fuegos artificiales, extinguidores por cualquier cosa, y son de ambos lados. Podemos observar en el suelo para cuando el equipo haga su arribo. Vendiéndole a la afición también, de igual manera habrá como pequeños stands, y esta es la zona que tienen como delimitada para comer. Los señalamientos y anuncios en todo el inmueble.
personal obviamente para asistir a toda la afición, baños abiertos. Ya está comenzando a entrar aficionados al estadio. Hay personal que van a guiar a todo el amante del fútbol que venga esta tarde noche. Ya personas comprando bebidas y que tienen que ir ahorita a tomárselas al lugar donde les indicaron. Y de igual manera también llevan para otras áreas. Ultimando detalles todo el personal del estadio. Mientras tanto la afición ya sigue haciéndose presente. Antes del COVID-19 estos lugares, estos espacios eran utilizados para comer, para beber. Y aquí la gente se ponía a hacer lo propio. Hoy la recomendación es que lo hagan en zonas que están ya destinadas para ello. Ya vemos más el deambular de aficionados. Mire, están siendo orientados de acuerdo a la cantidad de boletos que tienen. Y tienen que respetar las flechas, por eso lo regresan. Porque la flecha está para allá. Ellos iban en sentido opuesto. Ahí está saludando a la persona. Acá vemos que van respetando la flecha. Y hay personas en todos lados. Ahí vemos otro grupo de personas del club. Otro también junto a la escalera 11 para orientar a la afición. Así como fuera se están haciendo las pruebas, aquí también hay anuncios. Escuchemos. Su atención, por favor. Aviso general de Estadio Akron. Para todos los aficionados que nos visitan en el partido de hoy, se les informa que por disposición oficial, el consumo de alimentos y bebidas en las áreas de tribuna baja, alta y butacas de palcos está prohibido. De igual forma, tenemos a realizar los consumos en las mesas y áreas instaladas en el estadio municipal. Las mesas, esas son las mesas que hay. Así como estas, pero solamente funcionan de un solo lado, de este lado, no, de la valla hacia este lado donde están ellos. Estos son los lugares donde se puede comer y beber. Vamos a meternos a los baños, flechita por donde entrar, flechita, flechita, como en el clásico pasado, uno sí, uno no, un mingitorio sí, un mingitorio no. De igual manera los lavabos, gel, jabón. Ya casi no hay, hasta donde vemos, prohibición en los baños. Señalización, todo bien manejado. Así son en la nueva normalidad. Como en el clásico pasado, insisto, frente a las Águilas del América en cuartos de final. Un baño especial para personas con sillas de ruedas. Para cambiar bebés. Y la salida. Jueguele. Al cuidante nos cuida la torre. Disfruta del partido. Y el camión va despacio y ya nos taparon las antenas.